Agradecemos que nos tome la llamada el director de CENCOS, Eduardo Espinosa. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia. Y primero preguntarle qué importancia tienen finalmente para esbozarle a nuestro auditorio las leyes secundarias y qué peligro corre en no pues tener una buena decisión en torno a estas leyes. Bueno, creo que es de suma importancia decirle al auditorio que esta legislación que se está por discutir y que se está por aprobar de manera fast track, es decir, sin una discusión amplia, lo que va a hacer es describir cómo es que tiene que trabajar la Guardia Nacional. Por eso es de suma importancia. Y algunas de estas leyes que me parece necesario nombrarlas es el uso de la fuerza. Muchas veces en las organizaciones de la sociedad civil hemos dicho que los militares y los policías no están preparados, que no siguen los protocolos. Entonces, el uso de la fuerza es una legislación que tiene que estar bien discutida, que tiene que estar bien diseñada, porque es el parámetro en el que esta Guardia Nacional va a trabajar. Y si la discutimos y la hacemos de buena manera, podríamos bajar esta práctica que es común, que es abusar del uso de la fuerza. Ese es uno de los ejemplos. Director, en ese sentido, preguntarle, bueno, ya se aprobó en lo general la Guardia Nacional y usted hace esa puntualidad de entrar un poco en la discusión, más bien de entrar en la discusión de las leyes secundarias. ¿Esto podría tomarse en cuenta la insistencia que hiciera la ciudadanía, que hiciera CENCOS? ¿Podría tener un eco en la discusión y resultados favorables? Porque bueno, estamos viendo una política y pues no nada más en el tema de seguridad, sino en otras más, como la educativa, que lo que dice el presidente es lo que se hace. Creo que me sumo a tu hipótesis. En lo que el presidente dice es lo que se hace. Nosotros hemos tratado la semana pasada, el día jueves estuvimos en el Senado, el CENCOS con el Grupo Seguridad Sin Guerra, justo pidiendo parlamento abierto para poder tener una discusión a fondo de todas estas leyes, que al menos ahora recuerdo son 6, para poder ir desglosando lo que es la Guardia Nacional. Y hasta el día de hoy no tenemos respuesta para poder abrir este parlamento y que entonces personas de la sociedad civil, expertos, académicos, víctimas, vayan y pongan su experiencia para generar un proceso legislativo enriquecedor y no vertical en el cual no se consideren. Entonces, en síntesis, podemos decir que no consideramos que lo que nosotros estamos diciendo esté siendo retomado para poder crear una legislación ad hoc y que sea realista. ¿Qué se necesitaría para que pueda existir este cambio? Y no se puede caer como el uso indebido de la fuerza de esta nueva Guardia Nacional y caer en los mismos errores que cometieran algunas corporaciones en el combate a la delincuencia. Creo que es indispensable considerar que estas legislaciones son el centro. La Guardia Nacional, digamos que es el dibujo, el contorno del dibujo, y cómo uno lo va coloreando, cómo va estructurando hacia adentro esta Guardia Nacional es de suma importancia. Si no tomamos los elementos, las experiencias, los fallos que a lo largo de esta guerra con el narcotráfico han sucedido, no vamos a poder cambiar el paradigma de seguridad y atender lo que las y los mexicanos queremos, seguridad. Una última situación: ya ha entrado en funcionamiento la Guardia Nacional sin tener pues estas leyes secundarias, ¿qué opinión le merece? Mira, esto sí es un mensaje desde CENCOS. Para nosotros es anticonstitucional echar a andar algo que no tiene todavía una legislación interna para saber cómo justo se va a desarrollar. Es una cuestión ilógica, es como si queremos enseñarle a un niño a correr si ni siquiera sabe gatear. Creo que esa es la inercia del gobierno federal, actuar por actuar, y legalmente hablando es un problema de inconstitucionalidad, no hace sentido. Muchas gracias, Eduardo Espinosa, quien es director de CENCOS, por tomarnos la llamada. No, a ustedes muchas gracias y cuando quieran, acá.